0700. Thank you.
relajados, muy poco agresivos y cualquier equipo te hace daño. Si tú no sales concentrado y a lo que tienes que hacer, cualquier equipo te va a hacer daño. Y en la segunda parte, pues mucho más agresivos. En la primera nos han robado todas las abiertas que han querido y en la segunda parte, solo con ganar nuestras abiertas, se ha roto el partido. Y eso es agresividad y estar concentrados. ¿Y la salida de Bolosito? Sí, pero también, si se gana las abiertas, el medio melé puede dar mucho más rapidez al balón y al juego. Y eso, pues, en la segunda parte sí que se ha notado. Pues son pequeños errores que tenemos que ir corrigiendo. Porque la verdad es que la primera parte ha sido mala, no me ha gustado nada. Me pone de muy mala leche y me llega a poner... me pone una tensión enorme. Pero bueno, la segunda parte se ha solucionado y bien. ¿Salía alguna persona del público diciendo es increíble que el Quesos haya ganado este partido? No, sí, visto la primera parte, parece increíble. Pero bueno, luego la segunda, al tener más posesión, hemos entrado en sub-22, hemos conseguido descolocarles a base de dos, tres fases buenas, que sale el balón rápido y al final se consiguen los ensayos. Al final, si se hace bien el trabajo, las cosas tienen que funcionar bien. Y si sale con la mentalidad que se tiene que salir, que en este partido lo dudo bastante. ¿Pero por qué habéis sido tan desconcentrados? ¿Porque venís de una buena racha o una mejora de juego después de la Supercopa? No sé, al final la gente, quieras que no, pues se relaja. Ha tenido un partido muy intenso la semana pasada, en la que nos jugábamos mucho, el que todo el mundo quería jugar. Y después de eso, pues la gente se relaja un poquito. Y luego se piensa que con salir al campo ya están las cosas hechas. Y es mentira y eso no sucede nunca. Siempre tienes que trabajar y tienes que demostrar que eres mejor que ellos. Si sales solo con la camiseta y pensando que el rival va a dejarse ganar porque eres el Quesos entre Pinares, mal vamos. Entonces eso, la segunda parte hemos salido agresivos, queriendo ir a por el partido, demostrar que sí que podemos y que sí sabemos jugar a esto, y de ahí el resultado. Parte de lesionados, porque creo que tienes una colección importante, tenías ya, y otros tres están miedo. Sí, pues Flecky me parece que es un golpe, le molesta, se le ha inflamado, vamos a ver lo que tiene. Sergio es el otro hombro, ha arrastrado problemas del hombro izquierdo, me parece, y ahora es el derecho que le molesta. Pescador también es el hombro. Bueno, pues al final, esto es rugby y al final estas cosas pasan. Bueno, vamos recuperando gente, pues será la tónica general. No puedes tener siempre la plantilla al completo y es lo normal. Pues el pilier, por lo que he visto, es un pilier muy móvil, muy dinámico, muy agresivo, que puede jugar de uno y de tres. Eso nos viene muy bien, visto lo visto. Y el 8 es un 8 muy grande. Es muy potente en el contacto, tanto en defensa como en ataque, y creo que nos va a aportar bastante también. El hecho de que puedas dar descanso y que tengas más fondo de banquillo... está visto que en una liga larga, o bueno, una temporada larga como la que se nos hace a nosotros siempre, pues está muy bien.